Las vacaciones de verano son más vacaciones con la nueva propuesta que Deliveroo lleva a las playas de Barcelona, Valencia, A Coruña, Málaga y Alicante. Los bañistas de la costa española ya pueden disfrutar de más de 20 tipos de comida a la orilla del mar y sin mover un dedo. En nuestro caso, en Bacoa, la comida más demandada y los platos favoritos en el caso de Deliveroo son la Bacoa, que es nuestra hamburguesa especial de la casa, las bravas para acompañar, y las bebidas varían entre los kailanis, una cerveza, aguas y refrescos varios. La labor de los riders es fundamental, ya que nos hacen llegar a pie de playa los platos más típicos, los más modernos o los más exóticos. Deliveroo cuenta con más de 600 restaurantes que pone al servicio de sus clientes a través de sus repartidores en 13 playas españolas. Nosotros el año pasado ya tuvimos un pequeño test en el que empezamos a ver si tenía acogida o no. Y bueno, como nuestros restaurantes son tan fans de la comida a domicilio, ¿vale?, cuando se trasladan en verano a sus casas de verano, a sus vacaciones, etcétera, siguen queriendo disfrutar de esta variedad de restaurantes que tienen en su día a día. Porque vas a la playa y no te tienes que preocupar más del tupper o de la típica nevera, ni de si ahí sí tiene el chiringuito o no, simplemente coges el móvil y con la app en un momento tienes la comida en la playa. Una deliciosa manera de disfrutar del ocio sin pasar por la cocina. Tuvimos una reunión desde el equipo de marketing, un poco estrategia, con todo el equipo comercial. Vimos qué necesidades y qué era lo que los clientes querían en verano. O sea, los clientes en verano quieren, aparte de la paella, que también la llevamos a la playa, que no hace falta ni ir al chiringuito, quieren helados, quieren ensaladas, quieren comida fresca que poder disfrutar. Una iniciativa que permite a los veraneantes no tener que preocuparse de nada más que de echarse protector solar para no quemarse en la playa, porque Deliveroo ya pone el resto. Muchas gracias y buen provecho. Gracias.